Hi, good evening. Welcome to the Billy Wilder Theater, home of public programs for the UCLA Film and Television Archive. My name is KJ Rolfe. I'm a programmer with the Archive, and it's my pleasure to welcome you all here tonight for Lucretia Martel's The Holy Girl, La Niña Santa. So before we begin, some thanks are in order to this program's co-presenters, Hector Calderon and the UCLA Department of Spanish and Portuguese, Veronica Cortinez and the UCLA Center for Southern Cone Studies, Marcus Hu and everyone with Strand Releasing, as well as Aaron Graf Ziven and the USC Department of Comparative Literature. So I'm not going to say too much about the film before we get started, but we do have someone here who would like to say a few words. Please help me welcome to the stage Lucretia Martel. Voy a hablar en español. Está mal, ¿no? No, un poco de inglés también, para que vean que sé. Thank you very much for coming. This movie we would. Ah, the guy. No, pero esta película. Esta película la filmamos en el 2003, y fue estrenada en el 2004. We filmed this movie in 2003 and it premiered in 2004. Como después va a haber oportunidad para que conversemos, pero solamente algunas cositas. Para elegir las actrices de esta película yo vi 2.500 chicas. And we'll talk about this later during the conversation, but when I was casting this film, I saw 2,500 girls for the lead role. Y una cosa muy increíble que tiene el cine, que podría haber hecho 4 o 5 películas diferentes, depende a qué chicas hubiese elegido. And an incredible thing about film, I could have made 3 or 4 different kinds of films depending on the actors I would have cast in the lead role. Pero bueno, ahora van a ver una versión. Well, you'll see one version. Bueno, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por venir y nos vemos a la vuelta. Thank you for inviting us. Thanks for coming and we'll see you when the movie's over. Muchísimas gracias a todos. I'm going to have this conversation in Spanish, but Zeke will be translating for us. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Lucrecia, por estar con nosotros y para conversar. Y es esto que quería hacer, ¿no? Tener una conversación sobre la Niña Santa y sobre otras películas tusas. Y pensaba, bueno, a modo de comenzar, quería retomar el hilo de una conversación que tuvimos anoche, justamente sobre el sonido. So thank you, Lucrecia, for being here. And I want to pick up the conversation from where we left off last night about the sound in your work. Sí. bueno, como se sabe, es notorio el lugar primordial que el sonido tiene en tus películas, y para dejar claro por qué es tan importante, anoche hiciste lo que llamaste un pequeño teatro de magia, ¿no? Con una, bueno, Zeke. Sure, so sound is very important in your film, and last night you made a magic show using her phone. Sí. Bueno, justamente una pequeña demostración, ¿no? Con un teléfono celular y una botellita de agua. Y colocaste, bueno, prendiste la pantalla del celular. Bueno, podemos hacerlo, ¿no? Sí, bueno. Es muy fácil. Aquí tengo. She's going to show you guys what she showed last night. Please don't expect nothing. A ver. No, no más, sí.
más o menos así. Se apagó. Bueno. Pero es más o menos así, igual. La podemos hacer. La idea es, bueno, es muy simple, es que cuando uno habla de cine, cuando hablamos de cine, So the idea is simple. When one talks about film, esto es como un pequeño invento que hice para cuando hago talleres con estudiantes. This is the thing I do when I give classes. Si esto es una piscina, es para hablar de la idea del sonido como inmersión, que es, si esto es una piscina, it's to talk about the idea of sound as immersion. So if this is a pool, so if you're like at the bottom of a pool and you're looking up, this is what you see. So we've all experienced the feeling of immersion when we're in water, but not so much when we're in the air. But the truth is that sound behaves or acts in a similar way, whether it's in the water or in the air. El agua va más rápido, el sonido, pero esa idea de estar rodeado físicamente por las ondas sonoras es más fácil de tenerla presente bajo el agua. So sound waves travel faster in water, but the experience is more intense because it's traveling faster when you're under the water. Y si nosotros pensamos en un cine, ¿no? Supongamos que la pantalla es esto, y este es el volumen de aire este, por donde se despliega el sonido. So si invertimos esto, esto es un cine, esta es la pantalla y este es el volumen de aire, que es todo este volumen de aire. Yeah, so when we're in the cinema, it's like we're in the pool. It's like turned sideways with the screen up here, and we're immersed in the water cinema. Aire, que es todo esto, es la parte donde se despliega el sonido. So all of the volume of water, like where we are now, is where the sound travels through. Ahora es de aire, ¿no? Now it's air. It's actually air. Todo este volumen de aire, por donde se despliega el sonido, es algo que históricamente ha recibido mucho menos atención. Lo que pasa en esta partecita del cine, que es la pantalla donde se despliegan las imágenes. O sea, si van a una librería, casi todos los libros van a hablar de esta parte y no de esto, que finalmente es lo que lo hace 3D al cine. So even though we're here listening to the sound, what really receives the attention, or what people focus on, are the images on the screen. Para hablar de esto, de esta parte, darle un poco de importancia, uno construye la película tiene la posibilidad de construir una película teniendo al espectador inmerso en una masa donde se despliega el sonido. So talking about using, in this case, the bottle, so the spectator, when they're inside the cinema, in the theater, you have the possibility of having them immersed within the soundscape. And this happens in all films. Existe una posibilidad que es usar el sonido no para
afirmar lo que dice la imagen, sino para ponerlo en duda. Poner en duda o para generar algún otro juego de sentido con la imagen. So there exists the possibility not of confirming what you see, but of putting what you see in doubt. So making you doubt what you're seeing. A través del sonido, ¿no? Yeah, through sound. Hay una parte del sonido técnica que es el foley, que es cuando uno hace, en una película uno recrea todos, ¿no? Los sonidos. Los artistas de foley miran la película y supongamos que yo hago así y ellos agregan este sonido. So there's a person who works in cinema called a foley artist who recreates sounds like this. Y los artistas de foley hacen el sonido de lo que se ve, lo cual le da mucha materialidad al cine. So the foley artists make the sound of what you're seeing, and that gives a materiality to film. Pero muchas veces toda la banda sonora de una película se usa de la misma manera que el foley. But many times the whole soundtrack of the film is used the same way that you use a foley or a foley artist. Es decir, para darle sonido a lo que ya vemos. That is to say, to make sound, to give sound to what we already see. Y se pierde esa posibilidad de volver la realidad más ambigua a través del sonido. And you lose the possibility of making the reality more ambiguous through sound. Bueno, justamente iba a decir que evidentemente no era nada casual que de la metáfora que utilizaste para tu demostración de ser fue una botella de agua, evidentemente, pero... So it's no coincidence that the metaphor you're using here is a bottle of water. Sí, para significar volumen sonoro. Gracias. Para significar este espacio sonoro, este volumen de sonidos que en el cual estamos inmersos como espectadores. To represent this space that we're immersed inside as spectators. En verdad, por ahí no es tanto un uso metafórico, sino como más bien, diría, metonímico, porque es que no como nuestra experiencia humana de inmersión, es difícil acordarse que uno está inmerso en el aire. Es como una cosa que uno se olvida. It's not really metaphoric, it's metonymic, because one forgets that you're immersed in the air. En aire, que se comporta igual, o sea, es como la sustitución del aire y el agua. And so sound and water behave the same way. Listo. También al mismo tiempo lo que me llamó la atención, hay dos conceptos en juego aquí, el sonido por un lado y el agua. El agua es además un leitmotiv en tus películas, atraviesa toda tu obra. So water is a leitmotiv in all of your works. Justamente desde La Ciénaga. From La Ciénaga. Hasta Zama, hasta la película que vimos ayer. To Zama, which is the movie we saw last night. Pero yo no pienso en el agua como algo simbólico, ¿no? But I don't think of water as something symbolic. Me parece atractivo, como a cualquier persona creo le parece atractiva el agua, pero no estoy tratando de darle otro sentido. It's attractive to me, like anyone else would find it attractive. Pero no pensando en un sentido simbólico. But I don't think of it in a symbolic sense. O al menos conscientemente no. Or at least consciously I don't. Bueno, y el hecho de ubicar esta película La Niña Santa justamente en un hotel de termos, de piletas, un espacio justamente en el cual el agua ocupa, ¿no?, un lugar tan prominente. So, and the fact of setting La Niña Santa in a hotel where water occupies such an important space, it's everywhere. Claro. Cuando yo era chica, en el invierno, ese pueblo queda cerca de Salta, donde yo vivía. When I was a girl,
this place, this the thermal baths in this hotel, were close to where I grew up. Y en invierno era el lugar de vacación. And in winter it was like a vacation place. Y lo que tienen estos hoteles son del fin del siglo XIX. Están todos modificados, ¿no? Pero son de esa época. Y era una época en donde las vacaciones eran como una oportunidad de tratamiento. So these hotels are, sorry, these hotels are from the late 19th century and they were places for treatment, like sanatoriums. Y esa idea de las vacaciones como de un hotel que es casi un hospital, a mí me encanta. And this idea of taking a vacation in a hotel that's almost like a hospital fascinated me. I loved it. Cuando yo era chica estaba casi destruido esto. Ahora está, en la película se lo ve mejor. Pero era como unas ruinas, era un hotel en ruinas. Como un hospital en ruinas, que era un hotel, una cosa. It was like a hospital in ruins. That was a hotel. Interesante porque, bueno, digamos que la función de curarse y de curar a los otros en la Niña Santa también figura, ¿no?, de una manera bastante importante. So the act of curing or healing figures prominently in the movie. Y me hace pensar en otra cosa que dijiste anoche sobre tus personajes, sobre tu concepto de personaje. Sí. Y capaz que la asociación un poco elíptica, pero... And it makes me think about something you said the other night about your characters. Mm-hmm. Dijiste anoche justamente que antes que concebir del personaje como hombre o como mujer, como niño, como niña, los pensás más bien como monstruos que desean. Sí, eso porque, digamos... Oh, so last night you said that instead of thinking of your characters as people, you think of them as monsters that desire. Sí, parece como una cosa un poco exagerada, pero cuando uno escribe, digamos, yo me tengo que inventar cosas para sacarme de la trampa de mi propia educación. It seems like an exaggeration, but when I write, I have to bring myself out of the pitfalls of my own education. La trampa. The trap. The trap of my own education. Porque todos estamos en una trampa en la que se han invertido nuestros padres y nosotros mismos invertimos muchísimo dinero en nuestra educación. So we're all in a trap because of our education and the money that our parents have spent on our education. Es muy difícil escaparse de las cosas caras. It's very difficult to escape from expensive things. y digamos, y eso mismo que es fantástico y que nos permite, porque la educación es algo fantástico, digamos, no voy a decir algo en contra de eso, pero también nos condiciona a una cierta manera de ver las cosas, ¿no? Education is fantastic, but it conditions us to see things in a certain way. Y en el trabajo de narrar, uno se tiene que inventar herramientas para sacudirse de la propia educación y poder ver cosas que normalmente no ve. And when one is working, you have to invent ways to shake off the education that you've grown up with. Para poder ver cosas que uno no ve. To see things in a different way, to see things that you don't see. Entonces, a mí me sirve mucho más, imagínense todo lo que yo sé acerca de los preconceptos que tengo acerca de hombre, mujer, adulto, niño, me sirve, si yo me pongo a pensar en esos términos, estoy llena de prejuicios. So, imagine the prejudices I have about, when I think of man, woman, child, I have these preconceived ideas. O adulto. Or adult.
Y entonces como un truco para salirme un poco de eso es pensar en los personajes como monstruos, es decir, como una naturaleza inestable que no sé exactamente cómo se va a desarrollar. So a trick I use to get out of this is to think of my characters as monsters. Que tienen una naturaleza inestable, desconocida. Who have a nature that's unstable and unknown. Y que yo no sé exactamente cómo se van a desarrollar. And I don't know how they're going to develop or take shape. Claro. Y entonces eso me obliga a mirar los personajes con más atención, a en el set estar más atenta a qué pasa con los personajes. So that makes me look at the characters more carefully while we're filming on set. Y cualquier parte del cuerpo de los personajes es muy significativa. And any part of the body of a character is very important. Porque si no, uno cae en eso de que los ojos son las ventanas del alma. Because if not, then one falls in the trap that the eyes are a window onto the soul. Que es un desastre. And that's a disaster. Interesante también porque, bueno, en el sentido etimológico de la palabra monstruo, del latín monstrum, que es más que nada, no es algo negativo, es el prodigio, ¿no? Es lo excepcional que, bueno, que era propio de la voluntad de los dioses, ¿no? Que me hace pensar en como la misión de Amalia y de Josefina, como monstruos que desean, ese deseo se confunde de alguna manera con lo divino, ¿no? Eso. So monster comes from the Latin. You're gonna have to help me with this, Greg. Monster comes from the Latin monstrum. Monstrum, which prodigious means prodigious, exceptional. Okay, it means prodigious or exceptional, and it's where they manifest, where the divine is manifest. Yep. Eso es exactamente en ese sentido que lo uso, porque también yo vengo de una educación clásica, y esa idea de que en el monstruo, que el monstruo en la época clásica podía ser un pelirrojo, ¿no? So I come from a classical education, a classical background, and this idea that a monster way back when could be a redhead. En la época clásica, ¿no? In the classical epoch. Classical period. Era un pelirrojo, un albino, podía era un monstruo también. An albino was also a monster in the classical period. Y entonces esos personajes aparecían y para la comunidad tenían un mensaje divino, significaban algo, mostraban algo que era un mensaje divino. So these people would appear in the community, and for the community it would be they would bring a divine message. Que monstruo es mostrar, que en latín mostrar y monstruo, mostrar es to show. Yes, so monster comes from mostrar, which means to show. Y ese concepto y el concepto de fenómeno, que es de algo que aparece. So this concept and the concept of phenomenon, which means something that appears. Me parece mucho mejor que pensar en la ¿cómo es que se llama? En la cosa cuando hablan en el cine se dice el descripción psicológica del personaje. So this seems much better to me than when people talk about cinema, when they say the psychological description of a character. Yo no quiero ser vehemente, pero sinceramente les digo, por favor, mantengan la psicología muy lejos del cine. So keep psychology far away from cinema. Porque la psicología lo único que hace es impedir lo particular.
En esa acepción en que usamos la psicología para construcción de personajes, ¿no? So the only thing psychology does. Que, como usamos la palabra psicología en el cine y de la manera en que usamos esa idea, solo, lo único que le hace es perder particularidad a los personajes. So the only thing psychology does when we use it to talk about cinema is that we lose the particular, the thing that makes characters unique. Que dejan de ser fenómenos y empiezan a ser como una marioneta. They stop being phenomenons and they become like puppets. Entonces, No, perfecto. Tenía una pregunta más, pero quizás mejor abrir la conversación al público y dejar que ustedes hagan las preguntas. So now we're going to open it up to you guys. So if there's questions in the audience, and just wait for the microphone to get to you. But you can just raise your hand. So thank you for showing your film here. I was wondering, the character of the theremin player, how did you conceptualize that character? And I'm just wondering about that process. Me encanta ese sonido. El sonido del theremin es como un poco de ciencia ficción, cine de terror, ¿no? I love the sound of the. It's a thereminer. Theremin. Theremin. Thereminer. It's like a science fiction kind of sound. Y ese sonido, lo que tiene interesante es que es un instrumento que se toca sin tocar. And what's interesting about this sound and this instrument is that it's an instrument that you play without touching. Y esa idea con esa cosa en relación con lo que está pasando en esa escena me parecía atractivo. And this idea, this sound in relation to what's happening in the scene was attractive to me. Como alguien que hace así, no toca nada y hay alguien que está tratando de tocar a una persona, nada, una tontería. So someone who does this, and at the same time in the scene, there's another character who's touching someone else. I don't know. It was stupid. Para mí no es una tontería. Es tocar sin tocar, ver sin mirar o mirar sin ver. Lo que digo es que no es una idea extraordinaria. Es una idea medio simple. It's not an extraordinary idea. It's a pretty simple one. Way up in the back. Come back. Throughout the film, I kept seeing. I was reading the English. The word stigmata. That the girls were using with each other and in their class. Can you elaborate that idea and what that means to the girls? And where it comes from? Sí. En la cultura católica, los estigmas son una señal de haber sido elegidos por Dios para algún tipo de mensaje. Es como lo del monstruo. So in Catholic culture, the stigmatas are a sign of being chosen by God. It's like monsters. Es como un poco la idea del monstruo en la versión católica. It's like monsters, but in the Catholic version. La educación católica está llena de castigo sobre el cuerpo. Catholic education is full of punishment, like corporal punishment against, punishment against the body. También la medicina, y en esta película, como están todos esos médicos, y esa visión sobre el cuerpo, y que tiene mucha relación con la religión, entonces me parecía que como que las chicas estaban en ese mundo, nada. So in this movie, there's this relationship between medicine, you have the doctors, and these girls, they're immersed in this world. En ese mundo católico, ese
Esa visión de la medicina sobre el cuerpo y esa visión de la religión sobre el cuerpo tienen muchas cosas en común. So, in the Catholic vision of the world, La medicina tiene una visión sobre el cuerpo. So medicine has a vision of the world. Del cuerpo. The body. Of the body, sorry. Y una visión, y en la religión también hay una visión del sobre el cuerpo. And in religion also has a view of the body. Que de alguna manera en ambos casos es mecánica. And in both cases it's mechanical. Y está separada de las cuestiones espirituales o qué sé yo, energéticas que uno podría asignarle al cuerpo. And it's separated from spiritual questions or kind of questions of energy. Y siempre ha sido el terreno un poco de la tortura. And it's always been the terrain of torture. Para la medicina y para la religión. For medicine and religion. Para mí eso tiene una relación con la idea de tiempo, porque lo propio del cuerpo es el presente. So this has a relationship with time. The body has a close relationship with the present. El cuerpo es el presente de cualquier emoción. The body is the present of any emotion, of every emotion. No existe una emoción que no sea en tiempo presente. There doesn't exist an emotion that's not in the present. Si uno se acuerda de una tristeza, esa tristeza está en ese momento. If you think of a sadness, the sadness occurs in the present moment. Es imposible acordarse o pensar hacia el futuro sobre algo lindo o feo sin que suceda en el tiempo presente del cuerpo. So it's impossible to think of something nice or something ugly in without something occurring in the present time with the body. Entonces, pero de alguna manera la cultura judeocristiana y esto que digo acerca del tiempo preforma la narrativa también. So in Judeo-Christian culture, La cultura judeocristiana desprecia el presente y pone todo el sentido como al final de la vida. No importa los sufrimientos, no importa, porque al final Dios nos va a recompensar, ¿no? So Judeo-Christian culture has put everything kind of the focus at the end of life, because at the end God will give us everything. Claro, el paraíso, la resurrección de los justos. Paradise, resurrection of the good. Todas esas ideas. Y eso de alguna manera genera un desprecio del tiempo presente. And this creates devalues the present. Y eso, digamos, cada uno de nosotros puede. Las marcas de eso están en el día a día de nuestras vidas. No es una cosa. Una locura lo que estoy diciendo. So and we see this in our day-to-day lives. It's not something crazy what I'm saying. Y entonces era asociar esas cosas. Asociar como una idea del tiempo que yo la uso. Que, por ejemplo, en esta película tiene un desarrollo, hay un desarrollo argumental que no es extraordinariamente importante. So this movie has a plot development that, in my opinion, isn't necessarily like extraordinary. No, uno no está desesperado por saber qué va a pasar al final. De hecho, casi que el final no importa. You're not dying to find out what's going to happen, and at the end, it's like it doesn't matter. It's not much. Entonces, nada, son cosas como la estructura de la película y el contenido de la película están muy unidos, digamos, una cosa también es la otra. So the structure of the movie. En realidad es la forma y el contenido de la película en ese sentido están construidos
So the form and the content of the film are constructed. Sosteniendo esas ideas, ¿no? Like holding or sustaining these ideas. Entonces narrar así, es decir, no al a la manera convencional de cómo desplazar todo hacia el final, este, para generar la espera en el espectador, es una especie de una toma de posición de tu parte, ¿no? De mi parte y de la parte de todo el mundo, sí. Porque los sistemas narrativos, esto, digamos, acá hay gente muy experta, implican un sistema moral necesariamente. Es imposible que no sea así. So the question is about the narration, and Lucrecia says, so the way of narrating the film implies there's a moral implication to the way that you narrate a film, or the way the film's narrated. Sí. Para mí el ejemplo que doy siempre es este, el de con qué sistema narrativo, si no es con el que fue hecho, se puede transmitir lo que transmite Pretty Woman, ¿no? Okay. So the example that I give as a way to con qué sistema narrativo. Digamos, ¿de qué otra manera se podría hacer Pretty Woman si no es con esa estructura narrativa? Okay. So the example I give is how can you narrate Pretty Woman without using the narrative structure that that the film uses? Pretty Woman, desde el minuto 5 de la película, ya sabemos que todos los conceptos morales que están involucrados ahí, ya sabemos que Julia Roberts tan prostituta no es, que quiere algo mejor para su vida. Hay un montón de valores que están. Richard Gere es millonario, pero no es tan malo. So in Pretty Woman, by minute 5, we already know what the moral questions that the movie's going to touch on. We know that Julia Roberts isn't really such a prostitute, and we know Richard Gere's not so bad. Richard Gere's not so bad. Es millonario, pero tiene buen corazón. He's a millionaire, but he has a good heart of gold. Y eso se va construyendo, moralmente la película, en los 10 primeros minutos ya sabemos cuál es todo el desarrollo ético que va a tener la película. So in the first 10 minutes we know what the ethical development of the movie is going to be. Este, bueno, es una cosa un poco obvia, pero bueno, a veces a mí lo que me molesta es, por ejemplo, cuando dicen, "Ay, esas películas como estas son intelectuales." Y Pretty Woman It seems like something obvious, but people say that movies like this, it's very intellectual. And in response, I say, but Pretty Woman? Pretty Woman, que está todo calculado. Minuto 10 pasa esto, a los 15 esto, a los 20 tiene que suceder el turning point y el otro point. Está todo muy pensado, muy bien pensado. Eso no es intelectual. So in Pretty Woman, everything's really clearly thought out. In minute 5, this happens. In minute 10, this happens. In minute 20, there's a turning point. Y eso no parece intelectual. And this doesn't seem intellectual. Y esto que parece un chiste es un gran problema actual, político, que es que hay una forma hegemónica de manejar la narrativa que se ha naturalizado. Eso no es intelectual. So there's a big problem right now, which is this hegemonic form of narration. Que se ha vuelto invisible, se ha vuelto natural. Which is invisible and it's become almost natural. Eso no es intelectual. Ahí no hay pensamiento. Eso es la vida. This isn't intellectual. It's natural. This is the way things are. Eso refleja la vida. This reflects life. En cambio, estas películas no son intelectuales, no reflejan nada. But these movies, these are intellectual. They don't reflect anything. Entonces, digo porque es muy peligroso ese uso que se hace de la palabra intelectual. Hay una forma
mainstream de narrar, que es lo natural, lo como es la vida. Y hay otra que es pretenciosa, intelectual. So it's very dangerous, this use of the word intellectual. People say there's one way of narrating, this mainstream, natural way, and the other way. Es como esto, que es como pretencioso, difícil, complicado. Which is like this, it's pretentious, it's complicated. Yo creo que eso, no sé, eso me parece que es el ABC de los problemas de nuestra cultura. This seems like the ABCs of the problems in our culture. Okay, we got more questions here. How about, okay, you were waiting patiently. Hola Lucrecia, bueno, muchas gracias por estar de vuelta acá. Y bueno, ya no sé cuántas veces vi La Niña Santa, pero es la primera vez que la veo en pantalla grande. Bueno, mi pregunta es, hablaste ya de cómo construís a tus personajes. Ayer incluso te preguntaron si de alguna manera sentías que tenías que complacer a tus productores también. Y a mí me interesa saber cómo pensás en tu audiencia, en tu espectador, a la hora de escribir, de hacer, de filmar. ¿Qué te imaginás y qué hay en tu cabeza de la persona que va a ver la película? So the question is about how does Lucrecia see her audience? So when she's filming, does she think in her audience? How does she relate to the audience? Yo pienso que son como yo, que son personas normales, que tienen como unos sentimientos y una, digamos, no pienso en alguien que no es distinto a mí, a mis amigos, a mi familia, digamos, la gente que conozco. I think I think in my audience, like they're myself. I think, you know, they're human beings. They have thoughts and feelings. They're like, they're like members of my family. Digamos, yo no vivo en una mansión con sirvientes. Yo vivo en un departamento común con vecinos, digamos. No soy una persona que está en otro mundo. So I don't live in a mansion, I live in an apartment, I have neighbors. Entonces, lo curioso es creer que una construcción narrativa que no es hegemónica, que no pertenece a la idea hegemónica de cómo debe construirse la narrativa en el cine, es muy curioso que se crea que ese tipo de narrativa desprecia al espectador. So the curious idea is that when there's a narrative like this one that doesn't approach cinema or doesn't narrate in a hegemonic way, that what a film like this is doing is belittling the spectator, not treating the spectator como despreciándolo, que ay, hacen películas para como está para ellos mismos, no sé cómo realmente te digo, porque como permanentemente este tipo de cine recibe descalificaciones de ese estilo, ¿no? So cinema like this is kind of looked down upon because people think that it doesn't treat spectators. O no pienses. It's too elitist. En muchas críticas de críticos importantes que dicen le da la espalda al público. So critics say she's turning her back on the public. Bueno. Hola, gracias por compartir la película. Ha sido un placer verla en el cine. Tengo una curiosidad, una fascinación por el uso del espacio. Hay como una especie de promiscuidad en los espacios, en la película. Las puertas no se cierran, siempre hay mucha gente en las habitaciones, las camas se comparten. Y me preguntaba si hay una intencionalidad o cuál es el pensamiento detrás de esta forma de los personajes de habitar los espacios.
So she says, it seems like in the movie, there's the spaces themselves are promiscuous. There's doors that don't close. There's, you know, the mirrors. Bueno, mire, mi experiencia de vivir en un hogar ha sido eso, ¿no? De como una imposibilidad de tener un espacio privado. Yo vengo de una familia de muchos hermanos. So my experience of living at home has been this, not having private space. I come from a family. I have a lot of brothers in my family. Y un hotel un poco pasa eso porque, por ejemplo, un día en un hotel te quedas a dormir más allá de las 9 de la mañana y alguien te va a abrir la puerta. And this happens in a hotel too, because if you sleep till 9 o'clock, someone's going to open the door. Y yo ya tengo un montón de técnicas cuando me olvido de poner el cartel de cómo sobrevivir esa situación. And I have a ton of techniques for how to survive this situation when I forget to put the do not disturb sign outside the door. Claro, que es como nada, que sea claro que uno está durmiendo. Entonces en general yo uso una, me gusta esta como forma de pensar la película, que es el sonido, los diálogos generan los personajes y los personajes generan el espacio. So the way I think about film is that the dialogues and sounds create the characters and the characters themselves create the spaces in the film. Por eso no necesito explicar el espacio si no hay alguien que lo recorra. O sea, digamos, eso es muy organizador cuando tenés que pensar en la puesta de escena. So that's why I don't need to explain the spaces because the characters are moving around claro. In the space. Como van abriendo los personajes van abriendo el espacio. So they themselves are opening up the space. Y entonces el espacio funciona de esa manera, como una relación entre personajes. En la medida en que en la película van apareciendo más personajes, el espacio es eso, no una cosa fuera de los personajes. So space is a relation, are the relationships between the characters. Claro. No existen por fuera de... No estoy pensando en explicar los espacios si no tiene que ver, si no tiene que ver con la escena de los personajes. Por eso no hago tomas de transición, digamos, no hago tomas de establecimiento, porque no necesito el espacio si no es en relación con los personajes. So I don't need space unless it's in relationship to the characters. That's why I don't have like transition shots or establishing shots, because the characters themselves and like through their movement are establishing the space. Muchísimas gracias por estar aquí. Quería hacerle una pregunta sobre los personajes que... Okay, I'll do it in English so Zico can translate that. So I wanted to ask why you have decided to use so many children as characters in your films. In this one, obviously, the children are the principal characters, but also in Sama, there are many children who just kind of appear in the background, almost like fantasmas, and also in La Cienega. And usually children are associated with kind of like a hope for the future, for the new generation. So I wanted to ask you, because they don't seem to be kind of employed in that way. Sí. Yo no tengo una visión de la infancia como ni la inocencia, ni la esperanza. So I don't see childhood or kids as innocence or hope. Lo que me parece interesante de los niños es como la no moral y que hay una sexualidad amorfa en el mundo de los niños que son como cosas que no queremos tener cerca. So what I like to represent in children is this ausencia de moral. Is the absence of morals and then this amorphous sexuality that they have. Y
Que, entonces todo el tiempo estamos tratando de domesticar esa cosa tan ingobernable que son los niños. So all the time we're trying to govern or placate these kids who really can't be placated, can't be governed. Y entonces la presencia de los niños me parece eso como en toda la, y aparte te digo, me encanta trabajar con en las escenas con chicos. Toda vez que puedo meterlos los meto porque me encanta. So I love working with kids, and every time I can put a child in a scene, I do. Pero siempre de esa manera un poco monstruosa. Para mí no es que son buenos, y eso de la inocencia, que es un invento de la publicidad, es una idea que no sirve para nada para explicar lo que es un niño. But I place them in my films in a monstrous way, so they're kind of like little monsters. And this idea of children as being innocent is an invention, is a marketing invention. Y hay una cosa muy atractiva que a mí me sirve también, porque yo pienso en estas tres películas, en Sama fue distinto, pero en estas tres películas la cámara como si fuera un niño, una niña, no sé, pero como un niño o niña de 8 o 9 años. Entonces hay como una asociación entre esos niños y la cámara. In Zama it's different, but in these three films in the Salta trilogy, the camera almost stands in as a child who, as like a 9-year-old child who's moving around. Claro. Igual no es una trilogía, ¿no? Bueno. Bueno, no, pero digo, no sabemos, pero no es, o sea, no está pensada como trilogía. So when I've said this, the Salta trilogy, which is critics, I'm not saying they're right or wrong, but when they refer to her first three films, they're often referred to as the Salta trilogy. And Lucrecia says it's an unintentional trilogy. Bueno, eso sobre los niños, gracias. And so that's all about the kids. I think we have time for one or two more, maybe. Up there. Me or okay? Go for it. First of all, I love your work, and I'm very influenced by everything you've done. I'm curious how you person. ¿Dónde estás? Sorry. ¿Quién habla? Okay. Hi. Okay. I'm personally interested in how you stay anchored in these like deeper corners of normal reality versus like the hegemonic structures that deceive us all the time. How do you keep that open creatively versus being, you know, kind of numb to it? ¿Cómo te mantienes en este espacio antihegemónico, sin sin dejar de por este camino? Sí. Y porque yo no soy muy filmmaker, digamos, no soy una persona que ha hecho una carrera, he hecho 4 películas en 20 años, o sea. So I'm not very filmmaker. I've only made 4 films in 20 years. Soy más housekeeper que I'm filmmaker. More of a housekeeper. Y entonces no tengo la locura de estar en la industria. No, o sea, no es que no hago un esfuerzo para, pienso de una manera sobre el mundo y cada tanto tengo alguna idea para hacer una película y la hago, pero no estoy en la loca carrera del cine. So I don't have the crazy desire to be part of the industry. Every once in a while I have an idea for a movie and I try to make it. Y después esto tiene mucho que ver con las piletas de natación. Si vos haces una película, haces mucho dinero, te compras una casa buena, te haces la pileta de natación, después tenés que hacer una película para seguir manteniendo la pileta. Okay, so this has a lot to do with swimming pools.
So you make a movie, it makes a lot of money, you buy a house, you build the swimming pool, but then you got to make another movie so you can pay for the upkeep of the swimming pool you just built. Como no tengo la swimming pool. And vivo. Because I don't have the swimming pool. Puedo seguir haciendo esta clase de película. I can keep making these kinds of films. Okay. There's a question right there in the middle. And then, yeah. Thank you so much for your beautiful work. I'm a choreographer and I work in the dance world. And every time I wanted to know about the role of choreography in your film. It seems very, very important, and I find when I watch most movies I can't pay attention, but in yours, the visceral movement really holds attention, and I wanted to know more about how you work. Mira, a mí me encanta, si yo tengo que elegir entre mover la cámara y que se mueva adentro las cosas en el cuadro, prefiero mil veces que se muevan internamente las cosas a estar yo moviendo la cámara. So if I have to choose between moving the camera or making the things inside the frame, the characters inside the frame move 1,000 times over, I would choose having the characters inside the frame be the ones that are in motion. Y como me encanta también las escenas con muchas personas, de alguna manera tenés que organizar ese movimiento, ¿no? And I love these scenes with a lot of people inside the frame, and you have to organize and choreograph the movement of all these people. Y en ese sentido, esa idea de inmersión que me sirve para el sonido, sirve también para el movimiento. And this idea of immersion, which I use when I work with sound, also serves when I'm dealing with movement. Porque si uno piensa que entre los personajes hay vacío, se piensa el movimiento de otra manera. So if you think of the notion that there's empty spaces between characters, you think of movement in a different way. Para mí, entre los personajes nunca hay vacío. Siempre hay algo como aire o agua, me refiero. Hay una materia. Entonces, si alguien se mueve, como todo se mueve. So when I think of characters and the space between them, I always see the space, there's a materiality to that space, so it's either air or water, and when the characters are moving, they're displacing the things around claro. them. Y esa relación de el espacio como sin vacío y el sonido, para mí son dos cosas que me ayudan mucho a organizar visualmente la película. So this idea of sound and movement without empty spaces is something that helps me to organize the film. No el movement, sino el espacio uh-huh. sin vacío. So space without void. Yeah, space without void. Entonces, en las cosas no hay vacío entre los personajes. So si alguien se acerca, algo se comprime, por eso hay tensión cuando uno se acerca a otro. So there's not a void between the characters. So when the so for instance, when two characters get closer together, the things between them compresses. Y si te pones a pensar de esa manera, es bastante más fácil organizar el movimiento. And if you think of things in this way, it's a lot easier to organize movement. Bueno, creo que vamos a organizar un movimiento de terminar esta conversación y llevarla afuera. Entonces, una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, te volvemos loco. Gracias.